Bueno, ya estamos de regreso en Entre nos conversando con Patricia Sanzana, abogada. Estábamos hablando de cómo se han tenido que ir adaptando todos los profesores, ¿cierto?, en el contexto de la pandemia, aprender a ocupar nuevas tecnologías, nuevas plataformas. Eh, ¿Qué pasa con el tema de los niños? ¿Crees tú que con el tema de las clases online se han vulnerado los derechos de los niños? A ver, ese es un tema que ha estado muy candente en las últimas semanas, particularmente por, eh, por los reclamos de los papás. Hablábamos de la importancia de los papás hace un rato. Eh, y muchos papás creyeron que interponiendo recursos de protección contra el colegio eh, iban a subsanar una situación que para ellos eh, era de vulneración de derechos, del derecho a la educación de sus hijos. En realidad, a mí me parece que eso no, no está ocurriendo. En general, puedo hablar de, de los colegios que me ha tocado representar o, o asesorar. Uh -huh. Pero yo me, me atrevería a decir que, en general, eh, los colegios lo que han hecho es responder a una situación de una crisis de pandemia eh, con las herramientas con las que se puede contar, eh, respetando la distancia social y las restricciones que ha impuesto la autoridad. Entonces, eh, creo que por ahí no va la vulneración de derechos. Así como, como se ha hablado mucho del, del tema de la violencia intrafamiliar, cómo ha crecido en, en términos de, eh, eh, de aumento de denuncias eh, por el enclaustramiento en las que, la que están las familias, yo diría que ahí me preocupa mucho más el tema de eh, la vulneración que pudieran tener niños y niñas, eh, pensando particularmente en los abusos sexuales. Eh, ese es un tema transversal, fíjate que no tiene eh, condición social. Y me ha tocado verlos en establecimientos municipales subvencionados y particulares pagados. ¿Y, ¿Y por qué te lo digo? Porque a diferencia de lo que se cree, claro, es noticia cuando ocurre un, una vulneración hacia un niño por parte de un, de un funcionario de una escuela o un colegio, te fijas, suele ser noticia. Pero mayoritariamente... Los abusos sexuales ocurren hacia un niño en un contexto, en el supuesto contexto de seguridad de la familia, mayoritariamente. Y en ese sentido, es el profesor sí. el que contiene. Muchas veces el profesor es el que descubre. Y el que denuncia también. Claro. El bueno, esa es la, la, uh -huh. la consecuencia final. Pero ellos conocen a sus alumnos y en el contacto directo eh, saben ver señales. Eh, que, que, que saben interpretar, ¿te fijas? Y, y muchas veces es el adulto protector que tiene un niño es el profesor. Entonces, esta distancia que pone la pantalla, cuando hay pantalla, porque a veces en el mundo municipal o en el mundo rural son guías que se le entregan a los niños, los, los profesores ya ni siquiera los ven. Yo creo que ese es un tema que creo que no está medido, no se ha mostrado lo suficiente y que pospandemia podría parecer fuerte. ¿Cómo también? podríamos hacer ese seguimiento? Porque en los colegios tienen hartos psicólogos. Eh, bueno, como dices tú, los mismos profesores que identifican este tipo de casos donde los niños están siendo vulnerados en sus casas por su círculo de apoyo, digamos que debiesen ser su círculo seguro. Eh, entonces, cuando van a clase es más fácil identificarlo porque ven que el niño a lo mejor no participa en clase, porque está más callado o a veces porque es más desordenado, porque sí. es violento con sus compañeros. Eh, entonces, ¿tienen identificado algunos casos en cursos específicos cierto, de niños que están en situaciones de problemas? Sí. ¿Cómo se le puede hacer este seguimiento a los niños ahora que ellos saben que están en sus casas y que están precisamente en ese núcleo violento? Bueno, yo creo que estos son los desafíos que enfrentan los, los colegios, te fijas, las escuelas en general. Ese los avances en educación, ¿eh? antes no existían duplas psicosociales en las escuelas. Y ahora eh, existen eh, foraudiólogos, psicólogos. Eh, y un montón de profesionales que, que complementan la visión de educación con los, con los, con los profesores. Eh, y, y yo creo que el recurso humano existe, eh, pero son los directores de los establecimientos, los sostenedores o los departamentos de educación municipal los que tienen que eh, hacer evaluaciones permanentes de lo que ocurre con sus propias comunidades educativas. O sea, hay análisis de, de riesgo, de vulnerabilidad en los establecimientos, los los, los sostenedores siempre los citan para efectos de obtener las subvenciones que entrega el Estado. ¿Te fijas? Bueno, también tiene que esos análisis y esa data que existe ponerse a disposición de los niños que están, que están en sus hogares. Hacer visitas, eh, llamadas telefónicas, buscar los espacios para sondear, tal vez focalizadamente, donde se sabe que pueden haber riesgos, eh, y, e implementar tal vez otras técnicas. Eh, yo siempre menciono el caso de quien yo considero como mi mentor en educación, porque fíjate que derecho y educación están vinculados desde la historia, eh, desde la ley de instrucción primaria. Perdón. Y eh, eh, conozco a un, a un, puedo decir amigo ahora, que es abogado y que tiene un doctorado en, en, en educación y que es director de, de un colegio marista en una comuna súper vulnerable en Santiago, en la comuna de La Pintana. Tiene más de 2.500 alumnos, yo creo, este colegio. Y ellos, eh, con esta necesidad de, de buscar eh, contacto y acercamiento con sus alumnos, conscientes de que eh, el Internet no está eh, transversalmente en toda su familia, o está muy precario, o con muy mala señal, o sin computadores, que esa es la realidad uh -huh. de nuestro país. Fíjate que implementaron una radio, un sistema de, de transmisión de, de, de aprendizaje a través de una radio con señal eh, FM. Fueron a la Subsecretaría de Telecomunicaciones para buscar el espacio eh, y tienen una radio en la que participan profesores, directores, asistentes de la educación dentro de la esfera de su conocimiento y tiene un impacto de como 7 kilómetros a la redonda del colegio. Y se conectan todos los días con, con los niños, sus profesores. Qué bien. Muy interesante eh, la, la experiencia, muy está en etapa eh, de proyecto por seis meses, creo. Pero ahí tienes una herramienta que busca un grupo directivo y dice, a ver, ¿cómo nos acercamos? Bueno, ahí tienes. Y nosotros con la ruralidad que tenemos, o sea, sí. podría ser una excelente herramienta. ¿Te fijas? Tal vez a lo mejor no hay que buscar un, un espacio eh, e ir a la subsecretaría de telecomunicaciones, a lo mejor aprovechar una radio que ya existe, local, comunitaria. No sé, lo pongo en la mesa porque me parece que es un ejemplo digno de imitar. Patricia, tú estuviste a la cabeza de la Superintendencia de Educación, que es como un ente fiscalizador, ¿cierto? ¿Cuáles son las principales denuncias que se hacen? Eh, tanto los alumnos de los mismos alumnos o de los colegios, ¿cuáles son las principales denuncias que se reciben en la superintendencia? Mira, en, en un contexto de normalidad, uh -huh. sí, eh, claro. las denuncias eh, que se reciben en la superintendencia eh, tienen que ver con eh, a veces eh, el tema de las subvenciones mismas, cuando algunos sostenedores eh, señalan un... Las subvenciones en Chile, para entenderlo bien, se pagan en base a la asistencia de los alumnos que es algo muy reclamado por los por los sostenedores que se modi debería modificar y debería pagarse en función de la matrícula sí. y fíjate que en términos de pandemia y nosotros en el sur que muchas veces los niños no pueden llegar a las bueno, escuelas hace, sentido, eh, hace, hace bueno. sentido ya pero a veces eh, el al estado le ha tocado fiscalizar denuncias de que eh, se están señalando más hay un incentivo perverso en ese sentido, ¿no es cierto?, de señalar más asistencia que la, que la real para efectos claro. de subir eh, la subvención. También eh, hay muchas denuncias por discriminación, eh, por violencia física, por bullying. Eh, y eh, yo te diría que eh, todas esas denuncias en estos tiempos han, qued han quedado stand-by, no, 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 tienen, no tienen una subida práctica porque no hay convivencia escolar. Y sí, las, las denuncias que aparecieron en este último tiempo tienen que ver un poco con esta, estos reclamos de los padres de que no se estaba prestando el servicio educacional o que se les estaba cobrando eh, la matrícula completa y no se estaba prestando el servicio como, eh, educacional. Entonces, lo que hizo la superintendencia es en este tiempo suspender la tramitación de todos los procesos administrativos pero estar recibiendo denuncias por los canales eh, remotos. ¿Cómo es el, es el proceso de la denuncia desde el momento en que llega a la superintendencia hasta que se le otorga alguna respuesta al que está denunciando? Bueno, dependiendo de la gravedad de la denuncia, por ejemplo, una denuncia por abuso sexual sería una de las más graves, te fijas. Uh -huh. eh, tal vez una denuncia por, eh, no sé, que un baño está defectuoso sería menos grave para ponerlos en, en términos eh, relativos. Eh, y entonces podríamos pensar que una de abuso sexual, lo primero que va a hacer la superintendencia al recibir la información es pedirle informe al colegio. Entonces, si es de abuso sexual, le va a dar menos plazo, tres días, por ejemplo. En cambio, si es por un baño un, un, un defectuoso, le puede dar entre cinco y, u, y más días. Entonces, recibe la información del colegio, que, que dirá si es efectivo o no es efectivo. Por ejemplo, si es un tema de abuso sexual y el colegio tomó conocimiento, tiene la obligación por ley de denunciar. Si no lo hubiese hecho, la, la superintendencia le iniciaría un proceso administrativo por, 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 eh, por esas razones, digamos. Eh, y. Eh, y se le está comunicando eh, al, al denunciante permanentemente en qué etapa A se encuentra la denuncia. Pero ahí la superintendencia tiene un rol solamente fiscalizador en el caso de la denuncia, o también, por ejemplo, si no sé, un apoderado de denuncia que su hijo es víctima de bullying, por ejemplo. Y, y se comprueba que efectivamente eso es así. ¿La superintendencia también nos otorga alguna herramienta al colegio para capacitar, no sé, a los docentes o quienes son los encargados de fiscalizar a los alumnos en temas de cómo intervenir en esos procesos? ¿También se entregan ese tipo de herramientas o solamente es la fiscalización y después la sanción, si lo pudiésemos llamar así? Eh, no, el, el, la, 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 la superintendencia también formula eh, propuestas de mejora. Por ejemplo, si no está correctamente abordado, le, le hace un planteamiento de cómo debería haberse abordado. Si ve que en el, en el manual de convivencia no está tipificado, le señala que tiene que hacerlo. Eh, y eh, las, eh, los establecimientos también le pueden solicitar a la superintendencia que visite el establecimiento si considera que no tiene eh, claridad de cómo instalar eh, los temas eh, y la pertinencia de, de las soluciones en, en el establecimiento. Ahora en contextos de, de pandemia ya con el sistema que tenemos hoy día, un poco difícil. ¿Crees tú que este debiese ser como un año congelado? No sé cómo llamarlo, porque hay muchos papás que dicen, yo prefiero que mi hijo quede repitiendo, eh, pensando en la calidad, en todos los conocimientos que lo, un niño debería recibir, todos los contenidos académicos que debiese tener. Eh, ¿Crees tú que debiese ser como un año stand-by, por ejemplo, si a un niño le correspondía tercero básico, el otro año hacer su tercero básico como corresponde o debería validarse como, si, como año educativo normal? Bueno, eh, a mí me parece que, que por el momento lo que están pensando las autoridades es que se valide como un año, eh, un año académico, por supuesto, en contexto distinto, con evaluaciones distintas, pero la Agencia de la Calidad va a hacer un análisis censal a final de año para determinar cómo están en, en cada curso. Eh, no solamente los aprendizajes, los contenidos, sino que también el ambiente, el clima eh, emocional de los alumnos para ver qué mejoras se pueden implementar para el próximo año. Claro, porque tenemos años porque, que son claves. Perdona, porque el currículum ¿sabes? lo que se ha hecho, lo que ha hecho el Ministerio es como focalizar el currículum, es decir, ya, okay. estas son las materias, pero vamos a focalizar en estos temas importantes. Claro, porque tenemos años que son claves, sobre todo los chicos que están en cuarto medio, por ejemplo, este año, donde sus notas mm. pueden servir o no después para educación superior, es bien complicado cómo evaluamos un cuarto medio en estas condiciones. Sí. A mí me parece, lo sugería hace tiempo con algún grupo con el que conversamos, que debería haber también un trabajo más focalizado con, con los cuartos medios. Debería haber un plan especial para los cuartos medios, porque la incertidumbre eh, de dar la PCU a final de año. Ahora, en cuarto medio siempre queda poco contenido ¿eh? y gran parte del año se dedica a preparar la PCU. Entonces, Exacto. en ese sentido, yo creo que están menos presionados que que un tercero medio, te fijas, o que un octavo, que un séptimo. Mm. Pero eh, definitivamente eh, no es un año normal. Y tiene eh, alta incertidumbre también, porque tampoco vamos a tener PSU, donde esto se eliminó, tampoco sabemos cuál va a ser el sistema de selección universitaria. Entonces, los, para los cuartos medios, sobre todo, yo siempre pienso en ello, debe ser bien difícil y bien incierto este escenario. Sí, pero no es primera vez, ¿eh? porque a varios cuartos medios hacia atrás le modificaron de un año para otro la, la prueba. Entonces... Eh, bueno, de lo que hablábamos recién, ¿no? La capacidad de adaptarse a, a los nuevos desafíos y a las nuevas, a las nuevas realidades. Es definitivamente una capacidad que va a ser tremendamente valorada, no solamente en educación, sino que el día de mañana cuando esos alumnos salgan a, al mundo laboral. Patricia, tú también eres abogada de un establecimiento educacional aquí de nuestra, de nuestra comuna. ¿Has visto de cerca cómo, cómo lo están viviendo los papás, sobre todo? Hay hartos que a lo mejor hoy día están sin trabajo, que no pueden seguir pagando las mensualidades. Eh, ¿Qué pueden hacer esos, esos papás como para asegurar que su hijo permanezca en sus colegios o que tengan acceso a la educación aún en estas condiciones difíciles? Económicas sobre todo para los papás. Sí, mira, eh, bueno... Sabiendo que existe educación gratuita en nuestro país, nunca un niño debería quedarse sin educación pero, por razones económicas. Digamos. ¿Crees tú que está bien que ellos digan, por ejemplo, yo, el colegio no me debería cobrar la mensualidad porque mi hijo no está yendo al colegio? ¿Está bien esa mirada? Yo creo que se entiende, pero es una mirada parcial. Esa mirada tienes que complementarla con el, la otra cara de la moneda, que es la del establecimiento educacional, el que sea que se encuentre en esa situación. Eh, porque ese proyecto educativo... Se sustenta eh, con los. sobre todo en el mundo privado. Fíjate que el mundo privado en este minuto es el que está más expuesto. Ese proyecto educativo se sustenta con, la con las mensualidades que pagan los papás. Y, y, y yo creo que había una falsa eh, impresión de que eh, un colegio cerrado podía traspasar un margen muy importante de sus gastos, su gasto, costos fijos, a los padres por, por, el, por, por esa razón, ¿te fijas? Y eso no es así, porque el ítem más importante está en el, el de remuneraciones. Entonces, ese colegio sigue financiando eh, parvularias, profesores, asistentes de la educación, al guardia... Al profesor de educación física, ¿te fijas? Al equipo directivo, los, los profesionales que trabajan con niños con necesidades educativas especiales, que son equipos caros. Eh, ¿Cómo se sustenta ese colegio si no, si no recibe el ingreso que financia eso? Y sobre todo cuando son proyectos de excelencia, que están entregando otro idioma, por ejemplo. Eh, cuando están entregando eh, una infraestructura de calidad que hay que mantener. Muchos colegios, la mayoría de los colegios que yo conozco, en el verano realizaron importantes in inversiones en sus establecimientos para prepararse para el año 2020. Claro que sí. ¿Te fijas? Eh, y esas inversiones se tienen que pagar, muchas veces con crédito eh, bancario. Y bueno, sí, sí, que, que los ingresos para pagar esos créditos están en sí, las claro. visualidades, ¿te fijas? Entonces, el colegio está cerrado, sí, pero el establecimiento está prestando el servicio educacional. Uh -huh. Han tenido que comprar licencias los colegios, ¿te fijas? Han tenido que entregarle eh, computadores a los profesores que no tenían, ¿te fijas? Han tenido que potenciar un departamento de tecnología. O sea, han tenido que adaptarse de una manera importante a esto. Y, y muchas veces, además, suplementando con material escrito. Averiguando qué, qué niños o qué familias puedan tener eh, un internet que no les permita estar bien conectado para, para apoyarlos particularmente, ¿te fijas? Entonces, eh, eh, en mi opinión, claramente en ese contexto de un colegio que asume ese desafío, el servicio educacional se está prestando, pero en un contexto distinto. Y yo creo que entendiendo que los padres tengan el derecho a, a disentir. Eh, yo creo que la comunidad escolar, particularmente en estos establecimientos que son sin fines de lucro, tienen directorios pro bono que entregan su tiempo por el amor a un colegio donde estudiaron o donde estudiaron sus hijos, ¿te fijas? O donde trabajan actualmente. O sea, eh, ese es un colegio eh, que, que está esperando eh, que su comunidad educativa lo apoye también, porque se corre el riesgo eh, que el proyecto educativo pueda fracasar en el, en el camino, ¿te fijas? Y en el mundo privado existe una manera muy diversa de enfrentar la realidad. Eh, y particularmente en este colegio del que tú me hablas acá en, en, en Osorno, eh, que, que admiro tremendamente, porque tiene un equipo que conozco profundamente, fíjate que es un colegio que no cobra eh, cuota de incorporación. Entonces, a veces tú escuchas, oye, pero mira, este colegio hizo este aporte, hizo este otro, apoyaron así a los padres. Bueno, pero es que todos los colegios tienen una realidad distinta. Y los colegios que, tienen cuota, que cobran cuota de incorporación tienen una caja, por así decirlo, claro. que les permite enfrentar de mejor manera estos desafíos. Pero un colegio que no cobra cuota de incorporación está solamente entregado al compromiso de los padres de pagar la mensualidad. Bueno, y también si queremos que, o sea, es súper entendible que hay casos particulares donde el colegio prestará el apoyo, ¿cierto? Si es que la familia está viviendo alguna situación económica Absolutamente. compleja. Pero también si queremos que el sistema siga funcionando, también tenemos que hacernos cargo de algunas responsabilidades. O sea, como decía tú, tenemos que pagar nuestra mensualidad porque hay otros que también dependen su vida de ese pago de las mensualidades y así funciona no solamente en el colegio, sino que en el comercio, en las cuentas, mm. tenemos que seguir asumiendo esas responsabilidades para que el sistema siga funcionando. Y todos re sigamos recibiendo los beneficios que tenemos. No, no solamente eso, la Yo creo que eh, es mi opinión. Yo sé que sí, los claro. padres que han demandado pues, van a estar, no van a estar de acuerdo conmigo, pero pero siento que, que, que es una pena que se haya optado en, muchas veces por el camino judicial, porque en, en mi parecer es una opinión, es una visión un poco miope de corto plazo, porque yo creo que si hay algo parecido a un matrimonio es un colegio. Porque no es una opción, cuando tú tienes hijos, no es una opción por un año. No. Ah, no voy a pagar, demando, me voy. Es una, es una relación de largo plazo, pre-básica, uh -huh. básica, media, 12 años por lo menos, ¿te uh -huh. fijas? Entonces, yo creo que cuando tú tienes una, una, una mirada de una relación de tan largo plazo, es perentorio sentarse y ponerse de acuerdo. Y entenderse. Uh -huh. si, un poco cuando yo te hablaba antes que hay que ponerle corazón a, al mundo racional. <coughs> Eso es. Esa es la, esa es la, gran, es, es la gran, yo quería, lección que, que nos deja esta pandemia. A mejorar las relaciones interpersonales. Patricia, ¿dónde pone el ojo el papá? Ya Porque hoy día, si bien es cierto, hemos hablado harto de, de cómo se han ido adaptando los colegios, los docentes, el apoyo a su equipo de trabajo para entregarle la mejor calidad de educación a los niños hoy día en, este, en estas condiciones. Pero, ¿dónde pone el ojo el papá para saber si efectivamente ese establecimiento está cumpliendo con algunos estándares difíciles, pero que su hijo realmente eh, está recibiendo lo que corresponde? Pensando en que el contexto del trabajo del profesor tampoco es el mismo, o sea, está haciendo su plan de trabajo en su casa con todo lo que significa el ambiente donde está, los hijos, etc. ¿Eh, ¿Dónde tendría que poner el ojo el papá para saber si las cosas están haciendo bien o no? Mira. Más que, más que tener a los padres verificando si se están entregando los contenidos o qué está haciendo el colegio, yo creo que los padres tienen que poner el acento en el bienestar integral de sus hijos. Y yo creo que ahí tienen mucho que hacer. Porque eh, lo importante para ellos va a ser darle espacio a los niños, no pensar que tienen que estar una hora seguida frente a una pantalla recibiendo contenido, darles mucho espacio para, para descansar generarles un espacio tal vez permanente para que generen hábitos de trabajo, que sea el mismo, no cambiarlo, organizar los horarios, preguntarle cómo se siente, conversar con sus hijos, eh, preguntarle si hay algo que no ha entendido de, de lo que se está transmitiendo y él podrá, por las vías o los canales internos del colegio, los profesores se están comunicando con los apoderados. Eso te iba a preguntar yo, ¿existe alguna red de apoyo al papá? Para saber si que puede apoyar bien a su hijo en lo que están. Sí, en, en las experiencias que yo conozco, lo, los, los colegios se han puesto en contacto con los apoderados, tienen canales eh, permanentes de comunicación eh, para acoger y están evaluando. Los colegios están evaluando permanentemente uh -huh. cómo mejorar. Esto es una mejora permanente, ¿te fijas? Y yo diría que los colegios, lo que están haciendo ahora, es inmensamente superior a esto que los pilló de sorpresa en marzo. Es evidente que los pilló de sorpresa. Nadie podría decir que en marzo partió un sistema online perfecto. ¿Te fijas? Pero eh, creo que las bondades del sistema se van a mostrar cuando muy probablemente se mantengan algunas clases online para, para el futuro. A lo mejor los niños tendrían que pasar menos tiempo en, la, en los colegios y, o una jornada más reducida, complementada con clases online en la casa. Yo creo que puede ser una posibilidad. ¿Cuál crees tú que es la, la oportunidad más grande que tienen hoy día tanto el, el establecimiento educacional como los papás o los niños en este caso de rescatar de esta situación? Empatía. Yo creo que es la palabra. Eh, yo creo que hay una tremenda posibilidad de que las comunidades educativas eh, se vean los distintos. Una comunidad educativa, cuando yo hablo de, de, de ese concepto, uh -huh. estamos hablando desde el portero, eh, el psicólogo, el profesor, el director, eh, la gente que está en los casinos, ¿te fijas? Las parvularias, los asistentes de párvulo. Eh, la gente del transporte, eh, yo lo no digo como nunca, eh, los colegios tienen la oportunidad de fortalecer lo que se llama el proyecto educativo institucional. Cada colegio se inspira y dice, lo que yo le voy a entregar a esta comunidad son estos valores, estas ideas, este es el tipo de alumno que yo quiero entregar a la sociedad. Eh, eso... Se re, está muy remecido con lo que está pasando actualmente. Entonces yo creo que más que sean palabras lindas dichas al viento, yo creo que los colegios tienen la oportunidad ahora de repensar y fortalecer el proyecto educativo que le están ofreciendo a, a esa familia. ¿Crees tú que esto también nos mostró un escenario que a lo mejor no todos conocíamos? A lo mejor un escenario de saber que... Muchísimas casas hoy día no tienen acceso a internet o no tienen un computador, ocupan siempre el computador del colegio. O hay papás que no se manejan en la computación, hay profesores también que, que no, no tienen este acceso a redes. Eh, ¿Crees tú que nos mostró un escenario que no conocíamos y al cual te, hoy día tenemos que rescatar lo positivo, Iván? Sí, yo, yo creo que pone en evidencia una realidad que a lo mejor estaba ahí subyacente pero como muchas otras realidades estaba medio oculta, mm. o, o, o no se ponía lo suficientemente acento, no se ponía sobre la mesa. Definitivamente, eh, cuando ocurren estas situaciones, eh, uno tiene la oportunidad de hacer estas mejoras. Eh, cualquier, cualquier directivo eh, de un establecimiento o las autoridades de educación, yo creo que están mirando lo que está pasando para, para hacer el sistema educativo y esta garantía constitucional de la que tanto se habla el derecho a la educación, un derecho social más potente. Patricia, se nos acabó el tiempo, es un tema súper interesante en realidad que me gustaría dejarte invitada para próximos programas para seguir abordando. Te dejo los últimos minutos para que puedas. En despedirte o dar los últimos consejos respecto a esto? Bueno, yo sencillamente quiero invitar a, a todos los, los papás que nos escuchan, a los, a los jóvenes que, que están estudiando, a, a tener fe que vamos a salir de esto, se ha dicho mucho que vamos a salir juntos pero es una realidad o sea la palabra comunidad eh, yo creo que es una palabra que, que es más viva que nunca eh, no podemos hacer nada solo y en educación contamos eh, somos una cadena contamos todos unos con otros así que yo creo que la invitación es a trabajar en comunidad para que el día de mañana podamos eh, mirar hacia atrás eh, cómo salimos eh, fortalecidos de una situación que pensamos que no iba a llegar pero que nos está demostrando que Chile puede, puede enfrentar de la mejor manera. Gracias Patricia por habernos acompañado. Ya usted en su casa, le agradecemos su sintonía y los dejamos invitados a un próximo capítulo de Entrenos. Nos vemos.